Hola familia, bienvenidos un día más. Bueno, hoy os traigo un tag que vi a Junai que lo hizo, me pareció divertido. Y es el tag Come on White, Come on White. Pues nada, vamos a empezar. Primero, bueno, es que tengo aquí la libretita, ¿eh? Primero, ¿cuál es tu café favorito de Starbucks? Pues el mío es el espresso con panna. O sea, el espresso con crema. Me encanta, me encanta. Bueno, es que a mí Starbucks me gusta, hace mucho tiempo que voy a esos cafés. Y bueno, el café macchiato, el cappuccino, el expreso, bueno, me gustan un montón. Pero el café con panna me gusta muchísimo. 2. ¿Cuánto tiempo tardas en arreglarte por las mañanas? Pues depende dónde tenga que ir y lo que tenga que hacer. Pero si es una mañana normal y corriente para irme a trabajar, yo necesito mi media horita para maquillarme y una horita, horita y algo. Tercera, ¿cuántos silfes haces al día? Unos cuantos. Unos cuantos, unos cuantos. Además, me encanta. Yo, antes de que se llamara silfes de este o silfes, silfes, ¿no? Silfes. Bueno, la foto. Pues ya me había hecho yo unos cuantos. Desde que el móvil tiene para darle la vuelta a la cámara, ¡buah! Un montón. ¿Alguna vez has dicho LOL o ON? Es que no le pregunto. Esta pregunta no la he entendido. Yo la he apuntado, pero ON. ON. Dale al ON. Pues sí, pero el LOL, no. ¿Utilizas una prenda más de una vez? Hombre, pues sí. La verdad es que sí. A ver, si yo me pongo esto hoy y nada, y me voy a dar una vuelta, me tomo un cafetito en una terraza y a la mañana siguiente está en perfectas condiciones, pues claro que sí, sí que no, yo no soy de las que cada día tiene que llevar una prenda diferente. No. Bueno, a veces sí que lo he hecho. A ver, tampoco nos vamos a engañar. Yo cuando estaba trabajando en la radio o en la televisión, en las recepciones, no penséis, no. Allí íbamos, al principio íbamos de ropa de calle, y sí es cierto que cada día yo me ponía un modelito. Pero luego hicimos una reunión y se optó porque lleváramos todas pues un traje chaqueta negro, traje pantalón. Y bueno, para mí me era más práctico, ¿eh? Porque así por las mañanas. Y ahora en el trabajo que tengo, bueno, pues como tampoco estoy de cara al público, pues tampoco me... No tengo por qué ir súper peripuesta cada día. Eso sí, maquillarme, me maquillo cada día. ¿Cómo me enrollo? Ay, a ver. Última, una prenda más de una vez. ¿Eres racista? Hostias. ¿Eres racista? No. No soy racista. Lo que pasa que yo voy a hablar claro. Sé que igual me vais a tirar los perros, pero yo encuentro muy bien que hayan ONGs pues para la gente de tercer mundo, para el África. Sí, me parece perfecto. Pero tal como están las cosas hoy en día, en mi padecer, o sea, en mi parecer, yo voy a ayudar más a los niños, por ejemplo, que tengo al lado de mi casa. ¿Me entendéis? Porque aquí en España hay muchos niños pasando hambre, ¿vale? Y parece que nos preocupemos más, que nos tenemos que preocupar, claro que sí, pero es que en casa también lo tenemos, ¿vale? Entonces, no es que yo sea racista y diga, no, eso es porque son negritos, no, no, de eso no. Simplemente es que yo creo que mi padecer, ¿eh? No sé, ya me lo comentaréis porque esta pregunta tiene telita. Pero ya os digo, yo si me dan una ONG ahora mismo para ayudar a los niños, por ejemplo, del Raval, que aquí es un barrio bastante marginal de Barcelona, o los niños de Sudáfrica, yo voy a ayudar primero a los niños que tengo aquí al lado. No lo sé. Decidme lo que queráis, ¿vale? Pero es lo que pienso yo.
¿Cuántos tweets tienes? Hombre, pues tengo unos cuantos tweets. Tengo unos cuantos tweets. El Twitter yo lo utilizo más como herramienta para informarme, ¿vale? Me informo de varias cosas, tengo bastantes. Sigo a bastantes periodistas, a bastante gente de noticias, también os tengo a muchas de vosotras en Twitter. Yo lo que pasa es que tengo enlazado YouTube con Facebook, con Twitter, ¿vale? Pero en Twitter sí, ya no tanto cosas de maquillaje ni el mundo de la belleza, cosas un poquito más serias también tengo algún tweet que otro. Instagram, Twitter o Tumblr. Tumblr, Tumblr. Joder, no, no me entero ni de mi letra. A ver, Instagram me encanta. Ya sabéis que yo cada 2x3 estoy en Instagram porque es una red social que me gusta mucho. La hago servir muchísimo. Twitter, ya os digo que también, pero en otros aspectos, ¿vale? Twitter lo utilizo en otros aspectos. Y el Tumblr este no tengo ni idea de lo que es. ¿Qué haces en la mayor parte de tu tiempo? ¿Qué haces en la mayor parte de tu tiempo? Supongo que será la mayor parte de tu tiempo libre. Igual es que me olvidé de poner el libre. Bueno, pues si es en mi tiempo, pues los días de cada día, de 9 a 5, trabajo, llego a casa, está Tony, nos bajamos a Nina, nos vamos a tomar nuestro cafetito, sea verano o invierno, nos da lo mismo, pero salimos un poquito, porque si no, no nos vemos, porque luego él entra a trabajar a las 7 de la tarde y ya imaginaros el tiempo que tenemos para vernos. Y bueno, luego llego a casa y bueno, él se va a trabajar, pues bueno, yo me dedico a hacer cuatro cosas por casa y si puedo ver algún vídeo vuestro, o si no, pues me pongo a contestar comentarios, o si no, pues me pongo a ver la tele tan ricamente. Y los días que como hoy es sábado, yo tengo fiesta, pero Tony no tiene fiesta este fin de semana. Pues puedo aprovechar pues para eso, para grabar, porque así ni molesto ni me molestan, para sacar a mi perrita, para hacer las cosas de casa un poquito más a fondo y no sé, y descansar, descansar. Si he quedado con alguna amiga, pues igual salgo esta tarde y vamos de compritas o vamos a mirar a algo o simplemente a tomar un café, porque no hace falta ir con las amigas para comprar, o sea, te puedes ir a tomar un cafetito y charlar y ya está. Nada de especial, lo que hacéis casi la mayoría de vosotras. ¿Quién es tu youtuber favorito? Tengo muchas favoritas, entonces no voy a decir, porque cada una en sus canales y cómo enfoca sus canales son favoritas mías de algo, ¿vale? Una puede ser favorita porque me encanta cómo habla, la otra cómo me explica los productos. La otra, mi favorita, porque me encantan los complementos que se compra. Entonces, no tengo una a decir, mi favorita es esta, no. ¿Cada cuánto tiempo arreglas tus uñas? Pues mis uñas, yo me las arreglo una vez por semana. Normalmente los viernes por la noche o los sábados por la mañana, que es cuando hago las mascarillas, cuando hago más a fondo la limpieza de cutis y tal. Una vez por semana, a no ser que se me rompa alguna uña, que bueno, que no se me rompen, pero bueno, alguna cosa que me tenga que limar o algo, pero si no, una vez por semana. ¿Eres adicta a las compras? A ver, sí y no. Lo que soy es muy caprichosa, ¿vale? Lo que soy es muy caprichosa. Y lo que no tengo es espera. O sea, si yo he visto un labial que me encanta, que es el que llevo puesto hoy, que es el rojo de Armani. Bueno, pues me voy a esperar a final de mes porque me lo voy a comprar, porque lo tengo decidido. No es que sea adicta que diga, es que lo necesito. No, ya sé que no lo necesito, pero lo quiero. Lo quiero. Lo que me cuesta es esperar, ¿vale? Es la espera. Y bueno, me ha gustado y lo quiero. Sí, soy caprichosa. Que me dijeran, pues mira, este mes no te lo puedes comprar. Me mosquearía. Oye, es que soy así, de verdad, que soy muy caprichosa. Me mosquearía, pero me tendría que aguantar.
ir a comprar por comprar, no. Eso yo lo veo el adicto a la compra. Ir a comprar por comprar, no. Yo cuando voy a comprar es porque sé que quiero ya algo. Entonces ya voy, buf, a eso, ¿vale? Tampoco soy de ir de tiendas para mirar y no comprar. Porque si yo no tengo dinero, no me voy a ir a Mac, por ejemplo, y voy a decir, ¡ah, qué bonito esto! ¡Ah, qué bonito esto! Pues si no tengo dinero, ¿para qué miras? O sea, yo no. Yo no. Yo si voy a Mac, o voy a Armani, o voy a Dior, es porque en mi bolsillito, si a mí me gusta un colorete que vale 40 o 50 o 60 euros, me lo pueda permitir y me lo compro. Porque para irlos a mirar, no. Pero que no me considero adicta, ¿eh? Lo que me considero es que culito veo, culito quiero, ¿vale? Yo soy súper caprichosa, eso sí. Joder, cómo me enrollo, madre mía. A ver, ya no sé por dónde estoy. A ver, eres... ¿Cuántas veces has visto Me Angels, Chicas Malas? Jamás, no sé ni lo que es. ¿Debe ser alguna serie que debéis ver vosotras? No. ¿Tienes mucha ropa? Pues mirad, chicas. No. No. No soy de acumular ropa. No soy fanática de la ropa. Si veo alguna cosita que me gusta, me la compro. Pero yo también os tengo que decir una cosa. Pieza que entra a mi casa, pieza que sale. ¿Vale? No acumulo. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Que pieza que entra, pieza que tiene que salir. Porque si no, yo me he llegado a juntar hace años, cuando hacía los cambios de armario, ropa que no me ponía en 2 años, iba otra vez al armario de invierno. O luego otra vez al armario de verano. Pero si yo la ropa no me la he puesto hace 2 años, no me la voy a volver a poner. Entonces yo prefiero tener poquitas cosas. Y bueno, pues si veo una cosita me gusta y veo otra cosita en el armario que dices, es que eso lo tengo y ya llevo que no me lo pongo, eso va fuera y entonces en la misma percha va otra cosa. Pero no, no soy ni de ropa ni de tener muchos zapatos. Tengo unos zapatos de tacón, pues para algunas salidas importante. Lo que tengo son más sandalias, pero bueno, tengo 3 pares, o sea que tampoco. Luego tengo unas deportivas y luego tengo unas botas de montaña y ya está. No tengo más cosas de maquillaje, por ejemplo, y de perfumes y de colonias que no de ropa. Tengo más cosas, por ejemplo, también de complementos que no de ropa. Mira, no, tampoco tengo una blusita y ya está, ¿no? Pero que quiero decir que yo he aprendido ya, sobre todo cuando hago los cambios de armario, que la ropa que no he utilizado durante 2 años no me la voy a volver a poner, o sea que fuera. Y si me compro una pieza es porque hay otra que la tengo en el armario y que o se me ha hecho pequeña o me viene grande y va fuera. Pero cómo me estoy enrollando hoy, cómo se nota que hace tiempo que no grabo. Madre mía, perdonadme. ¿Le haces fotos a la comida antes de comer? Sí, 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 sí. Sobre todo cuando voy a algún restaurante y te ponen un platito ahí la mar de bonito y súper ordenado, no. Súper, ¿cómo digo yo? No sé, bonito a la vista. Sí, le hago la fotito y a veces la cuelgo en Instagram. A ver, si me meten una sopa que yo me hago en casa o un arroz hervido que yo hago, no, le voy a... No, eso no. Pero cuando vamos a algún restaurante o algo que, no sé, que sales de lo normal y me gusta la presentación del plato, pues sí, sí que hago las fotos. ¿Te maquillas todos los días? Sí, me maquillo todos los días, a no ser que ese día no tenga que salir para nada de casa, y entonces dejo que mi piel, pues, respire. Yo los 10 días que he estado sin salir de casa con la faringitis, no me he maquillado. Es que, bueno, tampoco me hubiera puesto el rímel aquí porque estaba yo con una fiebre que no me podía ni ver. Entonces tampoco tienes ganas de maquillarte. Y si... Si hoy, por ejemplo, no me hubiera decidido ponerme a grabar hoy los vídeos, porque hoy es sábado y no tengo nada que hacer, pues no me hubiera maquillado. Entonces a la tarde, cuando fuera a sacar a Nina, entonces sí me hubiera puesto un poquito de polvos de sol y nada, un poco el labial, las gafas de sol y a la calle, ¿vale? Jolín, todavía sigue, ¿no? Ya acabo.
¿Cuáles eran tus promedios de notas en el colegio instituto? Pues mis promedios, bueno, tampoco eran nada del otro mundo. Era entre 6,5 o 7. Tampoco he sido una estudiante... No he sido la empollona de clase, ni mucho menos. Pero bueno, yo lo que he tenido suerte es que yo no estudiaba mucho. Pero si el día antes me ponía a repasar, se me quedaba bastante, ¿vale? He sido bastante gandula. Gandula es solo en catalán o en castellano. Gandula, vaga, vale. He sido bastante vaga. Pero no. La verdad es que yo lo iba probando todo y no sé, en el instituto y luego cuando hice los demás estudios, pues es esto, entre 6,5, 7. Os tengo que decir que mi mejor nota eran en ciencias naturales y en educación física. Buah, yo era de goma. Bueno, lo sigo siendo, por la mayor que soy, todavía tengo una elasticidad flipante. Pero me encantaba y bueno, me sigue gustando. Lo que pasa que el deporte a mí siempre me ha gustado. Lo que pasa que ahora con la lesión que tengo en la espalda, pues como que no, ¿no? Pero lo que me iba peor, pues las matemáticas, física y química, pues todo lo que eran números, chicas, eso era... Pero bueno, eso le tenía que hincar un poquito más los codos. También deciros que en épocas de exámenes fuertes yo tenía un profesor particular que me ayudaba un poquito más y bueno, pero que me lo fui sacando todo. Joder. Perdonadme, ¿eh? ¿Cómo me pica el cuello? ¿Cómo llevas tu cabello generalmente? Bueno, pues ya sabéis que yo siempre llevo la media melenita y mi flequillo. Pero ahora en verano yo tengo una calor que me muero. Y eso que tengo en media melena. Que llego a tener las matas de pelo que tenéis muchas de vosotras. No sabría lo que hacer. Bueno, sí, una cola. Entonces, yo normalmente en verano, pues lo llevo recogido. O lo llevo recogido todo para atrás, o llevo la coleta y un poquito de flequillo, depende. Y, a ver, es que no puedo hacer más, porque ya veis que tampoco tengo el pelo tan largo. Mirad la mini coleta que me sale de aquí. Tampoco me la puedo hacer alta, ¿no? Pero bueno. Normalmente lo llevo así. Me lo estoy dejando largo porque yo he llegado a llevar el pelo por debajo de la cintura. Luego pasa, me lo he ido cortando, me lo he vuelto a dejar crecer, me lo he ido cortando. Luego el año pasado, acordaros que me puse rubia, se me quemó el pelo, me tuve que pegar un buen corte. Y ahora ya lo estoy saneando bien, pero bueno, me quiero dejar una medida un poquito más larguita. Una cosita así, nada, veremos. Y la última. ¿Te ves siempre presentable? Lo intento. Lo intento. Intento estar presentable. Yo para mí me veo presentable. Y depende de dónde vaya, pues no doy el cante. O sea, intento pues ir vestida, depende de las circunstancias. O sea, no me voy a ir con un traje chaqueta a la montaña, a una fiesta que hagamos en la montaña. Pero en cambio sí me lo voy a poner, pues... en una fiesta que hagamos a lo mejor en un hotel en Barcelona, por ejemplo. Pero normalmente yo creo que voy presentable. No sé, vosotras mismas, vosotras me diráis. Pero bueno, nunca me han llamado la atención para nada. Y yo no soy tampoco de ir muy... muy vestida clásica. Bueno, supongo que ya me estáis viendo. Yo soy bastante de vestir de sport. Pero desde jovencita. Pero desde muy jovencita. No soy de ir con faldas, no tengo... Me parece que solo tengo un vestido que me lo compré cuando a mi hijo le dieron una condecoración en el trabajo. Entonces me compré un vestido, un poquito de gala así para eso. Pero si es que ahí lo tengo. Si es que no... Yo voy más con tejano, con leggings, con camisetas, con... Tengo muy poquita cosa para vestir... No sé, igual si tengo que ir a algún sitio de estos, pues me lo compraré, ¿no? Pero que yo soy mucho más urbanita, mucho más de sport, ¿sabéis? Y bueno, ya os he terminado de dar el rollo. Voy a nominar a Laura Serrano. Voy a nominar a Cori. Voy a nominar a Marian, que me parece que no lo tiene hecho. Voy a nominar a Sarai Kitty.
Voy a nominar a Anro. Anro, estás nominada. Que si a mí me ha durado 20 minutos, a ti te va a durar una hora. No, mentira, mentira. Y bueno, ya está. Os dejo aquí. Venga, familia, pues espero no haberos dado mucho el tostón. Espero que os haya gustado. Que me dejéis comentarios. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo. Hasta luego, chao.